Saludos y bienvenidos a esta primera etapa de la Vuelta Virtual, donde vamos a tener a corredores participando desde sus casas en esta primera parte de la competición. Soy Quentin y me acompaña un grande del ciclismo nacional, el señor Kiko. Kiko. Digo el señor Kiko porque al final queda mejor, no más elegante. ¿Cómo estás, Kiko? Buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues muy bien, nervioso, nervioso porque es mi debut en el tema virtual, así que nada, a ver qué tal se da. Al final esto para ti es un poco nuevo, digamos, ¿no? O sea, quieras que no. Sí, además, bueno, ya sabes que hace apenas una semana terminamos la vuelta real, así que nada, no ha dado tiempo ni siquiera a deshacer las maletas, que ya estamos otra vez en marcha con la vuelta virtual. Y bueno, pues espero que la gente lo pueda disfrutar, bueno, pues desde su casa y disfrutando de lo que son etapas que difícilmente pueden realmente compartir con los ciclistas, ¿no? Normalmente. Vamos a explicar un poco para la gente que nos pueda estar viendo, que no entienda muy bien cómo funciona el sistema de competición. Al final esto, vamos a reproducir etapas de la Vuelta Ciclista España Reales en miniatura, digamos. No van a ser etapas completas, vamos a reproducir una pequeña parte de unos 30 kilómetros aproximadamente. Y cada uno desde su casa, en una lo que debería ser una bicicleta estática, salvo que alguien tenga un circuito, que no creo, estarán conectados a un sistema con un rodillo donde eso lo reproducirá el sistema y irán participando en la carrera. De aquí en adelante, evidentemente, pues tenemos las limitaciones de que no puede haber choques, no puede haber colisiones y de momento no puede haber caídas. Ojalá, Kiko, algún día llegue el punto en el que podamos reproducir la carrera desde ese punto de vista, evidentemente con la parte de que no habrá fracción por viento y este tipo de cosas, ¿no? Quieras que no. Sí, supongo que es como todo, todo irá evolucionando. La verdad es que sería un puntazo, no por el hecho de caerse, sino por el hecho de tener una cierta técnica a la hora de, claro, de poder pedalear en grupo, de poder afrontar una curva, de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, imagino que eso llegará en breve. La tecnología evoluciona día a día, igual que con el material de las bicis o igual que con todo en la sociedad. Así que seguro que en muy poco tiempo tenemos mucho más realismo, que ya lo hay y bastante. Sí. De hecho, era mi siguiente punto antes de conectar con Óscar Pereiro, que lo vamos a tener aquí de invitado unos cuantos fragmentos de lo que es esta etapa número uno. Para finalizar, hay que tener en cuenta que este rodillo que comentábamos no es una cuestión de que considere la etapa todo en llano. Habrá gente que dirá, vale, pero cuando llegan los puertos o esas pequeñas alturas que podemos tener por pendiente, el rodillo gana resistencia y se adecua a la pendiente real del terreno. Lo digo por si alguien se lo pregunta de su casa. Evidentemente, esto es algo que queda un poco raro, pero luego lo veremos en ojos de nuestros ciclistas cómo les costará. Como decía, tenemos a Óscar Pereiro por aquí como invitado. Óscar, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes o buenos días, para el que no comió, ¿no? Todavía. O sea, buenas tardes. ¿No has comido? Me imagino, me imagino que para los que van a participar habrán desayunado fuerte, más que comer. ¿No habrás estado entrenando toda la mañana, Óscar? Por eso te digo. Yo es que He venido de la vuelta bastante cebado como los cerdos y ahora tengo unas semanas de hibernación. Óscar, si tú tuvieras que participar en una vuelta online, digamos, ¿tu preparación sería muy parecida a lo que sería en el ciclismo real o crees que cambiarías ciertas cosas? Evidentemente con la experiencia, el día uno pues será lo más similar posible, claro. Pues mira, justamente estamos en un año que tenemos mucha información de todo esto. Hubo corredores que han participado en el Tour de Francia antes que el Giro y la Vuelta Ciclista a España, que han tenido que hacer todo el confinamiento y pasar todo lo que estamos pasando todos, pues haciendo rodillo. Yo, aún hablando con diferentes corredores ciclistas profesionales, me decían que habían flipado de las horas y horas que se dedicaba al rodillo. Yo creo que yo ya en los años 2004, 5, 6, ya hacía entrenamientos específicos en rodillo, en los rodillos inteligentes, porque, por ejemplo, una contrarreloj, a nivel de mover vatios y de poder estar 40-45 minutos en una misma postura y moviendo unos vatios más o menos que tú consideras o que te dice el preparador que puedes mover, es más fácil de trabajarlo.
Lo que cambia son las horas, evidentemente. Tú no te puedes plantar 6, 7 horas encima de un rodillo día tras día, ¿no? En la carretera, con la bici de ruta, puedes hacer entrenamientos de 4, 5, 6 horas que no pasa absolutamente nada. El rodillo. Yo, evidentemente, los profesionales están preparados para esto, pero más de 2 horas para mí en el rodillo es una auténtica tortura y no sé hasta qué punto igual, incluso es bueno, ¿no? Para la salud del cuerpo humano. Eso al final es una de interesante. Yo no me había planteado, claro, porque quieras que no, en ruta, digamos, sí que es algo que estáis acostumbrados, pero en rodillo sí que es nocivo. ¿Te has planteado participar en la vuelta virtual, por lo que sea, o crees que es algo que de momento no entra en tus planes? No, de momento no, de momento no. Voy a ¿No? esperar los Juegos, voy a esperar los Juegos Olímpicos para encontrar un poco de motivación y ya si es el año que viene, pues aprovecho el estado de forma. No, 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 no básicamente porque mira, aunque estés retirado y aunque montes en bicicleta por placer, a mí me jode mucho que me den en los morros como me da la gente en este tipo de competiciones. Por lo tanto, no me gusta hacer el ridículo y sé que iba a hacer el ridículo, por lo tanto prefiero hablar desde aquí, desde casa. O sea que al final, si no puedes ganar, como que lo descartamos, ¿no? Para competir, competimos bien. Ya no es ganar, es no hacer el ridículo, que es mucho peor que no poder Es ganar. cuestión de dignidad, es cuestión de dignidad. Sí, exactamente. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por este ratito. Luego te tendremos más adelante aquí si todo sale bien. Muy Y bien. nada, esperemos que disfrutes esta primera etapa con nosotros. Venga, os estaré viendo cómo va y a ver la experiencia, que la verdad que no había visto nunca tal cosa, pero estáis chiflados que seguramente saldrá bien y todo. Sí, eso al final, la locura de la locura al éxito, ¿no? Un pequeño paso. Exactamente. Suerte y ánimo a todos. Gracias, Óscar. Un abrazo. Bueno, pues aquí, Kiko, tenemos la etapa. Tenemos más de 300 corredores ahora mismo, que lógicamente por una cuestión de técnica están todos agrupados. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de toda la etapa. Vemos el recorrido por debajo. Etapa 1, lo comentábamos tú y yo ayer mientras teníamos esa pequeña prueba técnica, la Laguna Negra, que ahora, antes de que empieces a comentarnos un poco cómo es el circuito, prácticamente 26 kilómetros que tendremos, y aquí, bueno, cada uno de nuestros corredores con su logo, su avatar, y desde luego los vatios, que era algo que comentabais, Óscar y tú, Kiko. Sí, bueno, ya comentamos ayer que esta primera parte puede traer a engaño, esta primera parte del recorrido, porque es bastante asequible, bastante fácil. La gente es muy fácil equivocarse, pensar que el recorrido va a ser fácil, cuando realmente lo duro, duro está al final, completamente al final de la etapa y especialmente los últimos 3 kilómetros, ¿no? Con lo cual hay que guardar un poquito de fuerzas. También es verdad que el factor sorpresa pues, puede estar ahí, un ataque tempranero pues, puede aportar una cierta ventaja, pero yo por si acaso me guardaría algo. Yo creo que sí que vamos a tener algún ataque, ¿eh? Porque habrá gente que esté en su casa y se vea fuerte. Luego probablemente le dé la pájara típica de etapa en el puerto. Pero fíjate que ya sí que van bastante lanzados. Aquí tenemos ahí un punto de vista de Rogers, que debe estar en, no sé si decir parte media del pelotón, la verdad. Aquí, eso sí que nos va a costar un poco identificar la situación, porque al fin y al cabo no dejamos de ver ciclistas. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Parece que el primero es Slack y ya sí que le saca unos cuantos metros de ventaja. Pero vemos que está siendo un ritmo bastante, por lo menos parece que relajado, ¿no? Viendo lo que pudimos ver ayer con nuestros probadores. Vale, Quentin, yo Hola. no sé si te parece, podemos ver un poco el resumen de lo que fue esta etapa en la Vuelta Real y así Eso podemos es. comparar y podemos darles alguna pista a quien nos esté siguiendo a la hora de gestionar los esfuerzos, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Kiko. Vamos a ir a ver este previo de la vuelta y luego estamos de vuelta con la carrera. Hasta ahora, gente. A big, big moment for this rider from Movistar. Marc Soler wins stage two. Welcome to stage three. It's going to be a fight here between Tosh van der Sande. And now it's the Movistar team having caught the breakaway
who are in control. So the time in the breakaway is going to be over. Problem here, Esteban Chavez. So this is not good news for the Colombian. Dan Martin of Israel Startup Nation. Is he going to give Israel their second Grand Tour victory? Dan Martin wins. Pues ahí teníamos, Kiko, ¿no? Esta etapa donde Dan Martín se llevaba la victoria, Roglic finalmente sería vencedor de la Vuelta, segundo con el mismo tiempo, y problemas también en el equipo de Colombia, ¿no? Cuando teníamos lo que parecía el ascenso al puerto, además en una etapa accidentada con lluvia incluso. Sí, sí, fue un día duro, un día entre frío, un poco de frío, lluvia al final, algo de viento, y luego también fue una etapa muy nerviosa en la parte final porque hubo un par de averías importantes, la de Esteban Chávez que se ha visto en las imágenes y también recuerdo la de Marc Soler del equipo Movistar que también sufrió un pinchazo y eso generó un poco de nervios en el pelotón, ¿no? Porque bueno, Marc era uno de los favoritos a la clasificación general y eso pues siempre genera muchos nervios al final. Así que veremos lo que ocurre hoy. Claro, es que al final cuando alguien tiene un pinchazo en medio de etapa puede haber sido perfectamente por el terreno y es como, oye, que a lo mejor también he pisado yo y ya es un poco de, vale, vamos a ver si la bici funciona y después ya aprietas, ¿no? Otra vez, pero son esos momentos de caos, digamos, dentro de la etapa. Sí, o del grupo. Dependiendo sobre todo de en qué momento de la etapa sufres ese pinchazo, pues puede tener más o menos trascendencia, ¿no? Si es al principio de etapa o en un momento en el que el pelotón va tranquilo, pues te da tiempo a reparar y a cambiar de rueda y a recuperar tu posición. Y sin embargo, si es durante los últimos kilómetros, ahí ya sabes que te va a tocar, esforzarte al máximo y quizá perder algo de tiempo, ¿no? Porque es muy difícil recuperar el tiempo perdido con los corredores más fuertes. Claro, es que al final eso es una etapa donde tienes que intentar minimizar tus pérdidas viendo un poco la estrategia, ¿no? No el ganar, que evidentemente depende de cuál sea tu objetivo. Si es ganar el mayo de montaña, a lo mejor sí que te interesan los puntos, pero de cara a la general, que suele ser lo más importante para el grupo, sobre todo favoritos, pues ya es, mira, si pierdo 10 segundos, bienvenidos sean, ¿sabes? Antes que perder 2 minutos, por ejemplo. Claro, eso es. Nosotros siempre decimos en carrera que suele haber dos etapas, ¿no? En una. Es decir, los que luchan por la victoria de etapa con una estrategia propia y los que piensan más en el cómputo general de la vuelta. Y quizá pues hay etapas en las que no dan todo lo que dentro, guardando un poco de fuerzas para días más duros o etapas que se les adapten mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esos son las dos opciones que normalmente vemos en una gran vuelta de 21 etapas, ¿no? En este caso de la vuelta virtual, como van a ser 4 etapas, yo no me guardaría mucha cosa, ¿sabes? Yo intentaría darlo todo desde el primer día y a partir de ahí ver cómo queda todo, ¿no? Es que al final eso es algo que muchas veces, evidentemente la gente que está muy especializada en ciclismo lo sabéis de sobra, pero que al final en una vuelta larga también influye el tema de cómo administras las comidas, cómo vas con las pausas, el tema de las piernas, porque tú sabes que cuando queda una semana ya estás fastidiado de energía y es un poco de que la cabeza pueda con el cuerpo, ¿no? Incluso en ese sentido, sobre todo si aspiras a ganar. Más que a completar el circuito, digamos. Sí, sí, es verdad. A ver, una gran vuelta, desde el primer día hay mucha tensión, hay mucho desgaste, los kilómetros van pasando factura. Tienes que buscar un poco el equilibrio entre empezar bien para no perder demasiado tiempo en las primeras etapas y no llegar sobrepasado de forma porque se te va a hacer un poco largo. Y la última semana lo puedes pagar, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros en la vuelta que acabamos de terminar, la primera etapa ya subíamos a Arrate, el final en alto en Arrate, ¿no? Bueno, pues eso
ya te obligaba a llegar en una condición física bastante buena, porque no puedes llegar a la vuelta pensando, bueno, me voy a ir poniendo en forma en el paso de los días, porque sabes que desde el inicio hay bastante dureza. Entonces, quizá la parte más difícil y la que la gente no ve tanto desde casa es la gestión de los esfuerzos durante los 21 días, ¿no? El calcular muy bien cuándo puedes apretar, cuándo puedes recuperar un poco, qué días te los puedes tomar con más calma, qué días tienes que estar más metido en la carrera. Y esa gestión también pasa factura a nivel mental, ¿no? Sí. De hecho, es que probablemente también habría que hablar del desgaste psicológico, ¿no? Incluso a nivel de me quedan 50 kilómetros, tengo que apretar y... Bueno, eso es algo que al final es muy de llevarlo por dentro, porque los ciclistas en ese sentido sí que es un grupo de, bueno, deporte muy, muy sacrificado. De hecho, si te fijas, dentro de lo que es nuestra etapa virtual ya tenemos un pelotón bastante definido aquí con Heine en esa posición intermedia dentro del mismo, cerca de del grupo de cabeza. Kilómetro 5 ya y aún así ya está viendo diferencias y estamos prácticamente en llano, evidentemente con unos pequeños desniveles, pero no nos hemos acercado al puerto, que ahí es donde ya empezará a notarse todavía más el tema sobre todo de la preparación, incluso que han tenido nuestros deportistas hoy. Sí, y por lo que veo aquí se cumple más el tópico de lo de la serpiente multicolor, ¿no? Esto sí que es una serpiente, vamos, de todos los colores. No, pero es curioso como ya, claro, como cada uno desde su casa con el rodillo gestiona el esfuerzo como él lo considera, pues eso, habrá gente que desde el inicio esté marcando diferencias y otros que, bueno, pues que van un poco más retrasados, pero es curioso, me llama mucho la atención, la verdad. Es que al final aquí lo que tenemos es un poco los vatios por kilo que tiene cada ciclista, digamos, en sus piernas en este momento, la diferencia en metros, pero tampoco sabemos, lógicamente, claro, es que no tenemos la visión de cómo está cada uno de ellos en su casa, ¿no? A lo mejor hay gente que está, no sé, cuarta, quinta posición, está muy, muy relajado y el primero ya está yendo a fuego, que es un poco lo que comentas tú de intentar ya incluso abrir escapada, ¿no? Porque parece que tenemos un poco de apertura en el grupo delantero. Sí, sí, esa quizás sea la parte más difícil, ¿no? Y que sea más fácil de camuflar para los contrincantes. Es decir, porque nosotros en la Vuelta Real, pues más o menos tú les ves las caras a todos y aunque a veces te engañan, sí es cierto que normalmente cuando uno está muy agotado se le nota, ¿no? En las facciones o en el modo de pedalear, incluso que varía mucho, los gestos, un montón de factores. Aquí, pues tienes que fiarte un poco de lo que vas viendo en los números, en los vatios por kilo que están moviendo, todo eso, ¿no? Es un poco, un poco una incógnita y esa es quizá la parte más interesante de todo esto, ¿no? Aquí nos acercamos ya a Molinos de Duero. Esto sí que está muy chulo. Aquí lo que tenemos es el mapa real. De hecho, como podemos ver, muchas veces se acerca un camión o un coche o bien en nuestro carril o en el contrario. Evidentemente esto a los ciclistas no les afecta, pero sí que está pasando en el instante y no deja de ser llamativo, ¿no? Como directamente en una etapa de ciclismo. En la curva está a derecha, ya cogen dirección Vinuesa y al llegar a Vinuesa es cuando ya se gira a la izquierda, se cambia de carretera y ya se encara lo que es la subida, ¿no? Que en su inicio no es demasiado dura, pero los últimos kilómetros, como hemos comentado, sí son realmente duros. De cara a eso, a lo mejor esto quizás sea una pregunta para mí muy obvia, pero quizás hay gente que no lo vea desde casa. Cuando elegís etapas dentro de la Vuelta Ciclista, tenéis claro que varias de ellas tienen que acabar en alto, en un puerto importante, de primera categoría incluso, pero por una cuestión de competición, de interés de cara al público o simplemente porque creéis que es lo mejor de cara a lo que es el espectáculo. Bueno, ahí es otra de las partes más difíciles, ¿no? La de encajar todas las piezas del puzzle. A partir de... El primer paso es que nuestro director general, Javier Guillén, pues se reúne con las diferentes instituciones de donde hemos recibido peticiones para recibir la vuelta y a partir de ahí, pues empezamos a tener una idea de cuál puede ser el punto de inicio
y el punto de finalización de cada una de las etapas, ¿no? En función de eso, luego vamos diseñando el perfil de cada una de las etapas. Está claro que si pudieran casi todos, tanto instituciones regionales como ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, si pudieran casi todos nos pedirían llegadas en alto porque es lo más atractivo. Pero lamentablemente, bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre todo. Tiene que haber etapas más llanas para dar un poco de juego a los sprinters o a las escapadas. Tiene que haber etapas contrarreloj, tiene que haber etapas rompepiernas sin tener mucha montaña. Y bueno, sí es verdad que en la filosofía de la Vuelta a España, pues se caracteriza por tener bastantes finales en alto en cada edición, ¿no? Es un poco nuestro signo y creemos que es un perfil y un modelo que nos funciona. Y bueno, pues esa es un poco nuestra filosofía. Eso al final es un poco uno de nuestros emblemas. Mira, aquí tenemos de hecho la imagen brevemente de Sergio. A Sergio se le veía bastante. Yo le veía bastante bien, ¿eh? Dentro de lo que era ese pedaleo que estaba realizando desde su domicilio. Y aquí tenemos a Carl, que no sé si es el último con diferencia. Ah, bueno, está en Vinuesa. Es el primero con margen, ¿no? Vamos, no hay nadie cerca. Bueno, es que de hecho, fíjate lo que le saca Kiko abajo. Sacan muchos metros. Ah, vale, no, mira, Viper justo detrás. Grupo de dos, entonces, escapada de dos. Sí, en principio, sí, llevan dos, pero llevan 700 metros al tercero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Que ya es una diferencia considerable. A partir de ahora ya han girado a la izquierda en Vinuesa, a partir de ahora el terreno ya es ascendente. Esta zona, aunque ahora es virtual, pero para todo aquel que quiera visitar esa zona es preciosa. Es unos bosques impresionantes y vamos, para darte un paseo en bici, realmente es la tranquilidad total y el disfrutar plenamente de la naturaleza. Y un poquito más adelante empieza el puerto. Pero sí, sí, van los dos ahí escapados. De hecho, fíjate que Viper se pone primero. No sé si ha decidido que es el momento de tirar. Claro, ojalá también el ejercicio. Eso sí que estaría bien saberlo, porque si te fijas, las bicis tienen más o menos un movimiento constante en función de la velocidad con la que nuestros ciclistas van dándole al rodillo. Pero estaría bien que incluso se reprodujera eso, ¿no? En el futuro, como una de las próximas técnicas, para saber un poco cuánto nerviosismo tienen incluso las piernas. Que, bueno, eso sí que se puede identificar, como decías tú, ¿no? Las caras, los rostros, las facciones, pues claro. Un poco también el nerviosismo, ¿no? A la hora de dar pedaleadas. Sí, sí, no, la verdad es que llevan ahí un mano a mano los dos, bastante interesante. Y de momento, por atrás, no parece que haya reacción. Les puede pasar, factura porque la parte final es muy dura, pero claro, no sabemos en qué condiciones. Igual son dos mega cracks y no aflojan para nada hasta el final, pero es que también hay que tener en cuenta, en relación un poco a este tema, que nosotros estamos reproduciendo etapas en finales, ¿no? No estamos reproduciendo etapas de 160, 180, 200 kilómetros, que es lo que tendríamos en la vuelta real. Más allá de las condiciones atmosféricas, como veíamos en el vídeo antes de introducción, del tema de la lluvia, día feo, día con una atmósfera contraria para los ciclistas, aparte también hay que valorar que la etapa es mucho más breve, ¿no? Entonces dosificarse es mucho más sencillo para ellos sobre el papel. Sí, 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 ellos tendrán hecho sus cálculos. Mira, hay un dato curioso y es que Dan Martin, el ciclista irlandés que ganó la etapa en la Vuelta Real, tardó en subir, bueno, en hacer este tramo, digamos, 42 minutos 55 segundos, creo recordar, si no me equivoco. Vamos a ver un poquito el nivel de estos participantes, ¿no? Si quedan lejos, si quedan mejor o peor. También es cierto que los ciclistas vienen de hacer pues 170 kilómetros de etapa y, claro. Y ya llevaban unas cuantas etapas en sus piernas.
Pero bueno, no deja de ser curioso ver un poco la comparativa, ¿no? Hombre, al fin y al cabo, solo por la especulación, ¿no? De ver qué tal nuestro nivel en esta vuelta virtual. Y de hecho, si te fijas, tú comentabas hace 2 minutos, tres, que no había reacción por parte del grupo. Aquí tenemos a Hanenburg un poco descolgado respecto a Cox, pero es que la diferencia sigue aumentando, de hecho, ¿no? Y están entrando en la parte difícil. Ya hemos visto parte de pendiente, están abriendo hueco pese a todo esto. A ver si van a llegar a los 2 kilómetros cuando empiece la parte dura del puerto, que vamos a llegar enseguida y tenemos el punto de máxima pendiente al principio, el punto negro, y a partir de ahí ya es una cuestión de sufrir. Tienes algún repechito, pero en principio es hasta llegar al final del puerto. Sí, no, esta parte todavía es bastante fácil, entre comillas, tiene un porcentaje mínimo de pendiente, rondará el 3, 2, 3%, en algún tramo el 4, pero bueno, son zonas que normalmente en carreras reales se toman como de posicionamiento para irte colocando un poquito mejor en el pelotón y demás y ubicarte mejor, pero aquí no hay posicionamiento, aquí cada uno va dando lo que puede y es curioso como la gestión del esfuerzo, pues cada uno la entiende de una manera diferente, ¿no? Sí, hemos pasado ya lo que es el ecuador de la etapa. Aquí tenemos un poco nuestra general ahora mismo. Viper primero, luego tenemos a Guban Carl, segunda posición, Simon Hanenbuch tercero, y a partir de aquí sí que las diferencias pasan a ser un poco menos, mejor dicho, a partir de Martin Cox ya sí que está mucho más apelotonado, ¿no? Si te fijas, Dale, Slack, Bliege, Harril, Zopa y demás están en, bueno, menos de 100 metros incluso entre ellos, ¿no? Sí, la verdad es Pues que se les ve, salvo a los tres primeros, los demás bastante agrupados, ¿no? Y supongo que están pensando en la parte final. sí, de hecho, bueno, pues parece que ya tenemos por lo menos unos favoritos de cara a ese podio final de esta primera etapa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para enseñaros imágenes acerca del onboard y después volvemos Kiko y yo en directo con esa etapa número 1 de la vuelta virtual. Hasta ahora. Qué difícil, Kiko, el estar ahí en medio de la etapa, lluvia, frío, la visión reducida. De hecho, cómo se. Bueno, qué mal se ve desde el pelotón, incluso, ¿no? Que en el momento que ves a alguien que tiene algún problema delante de ti, tienes que reaccionar rápido, te ves envuelto. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Caídas en grupo, por desgracia. E incluso veíamos esa parte del problema de Mark, que comentabas tú antes, por desgracia, también. Sí, curiosamente se ha visto ahí perfectamente como un compañero incluso le daba la bicicleta
cuando sufrió su pinchazo, lo recuerdo porque nuestro coche va justo detrás, es el primer coche que va detrás del pelotón, y cuando se produjo su avería, vimos que un compañero le daba su bicicleta para que no perdiera mucho tiempo, pero claro, las medidas de una bici que van todas al milímetro, claro, si coges la bici de otro ya no vas con tus medidas, ¿no? Con lo cual, unos kilómetros más adelante tuvo que volver a cambiar de bici, volver a coger la suya, y bueno, fue una etapa estresante para él y para todo el equipo Movistar. Sí, es que eso al final, bueno, lo comentábamos un poco, ¿no? Que lo importante, o la visión de victoria de etapa o victoria en la general dentro de esas dos carreras que decías tú que teníamos dentro de cada, bueno, de cada parada, ¿no? De la vuelta en este caso. Yo sigo intentando ver cuál puede ser el resquicio para el grupo perseguidor de cara a coger a los dos primeros, pero de momento es que parece que abre más hueco. Aquí tenemos a Hanenbrook, que se ha destapado un poco de su grupo, pero parece que insuficiente para reducir diferencias. Pasados ya, bueno, van a llegar ahora en su caso al kilómetro 15 y medio, y esa serpiente multicolor que decías tú antes ya parece que tiene huecos, ¿no? Bastante pronunciados. Sí, sí, sí. No, la verdad es que, bueno, los dos primeros de momento no tienen rivales, ¿no? Deben estar en una forma increíble. Y bueno, vamos a ver al final un duelo bonito entre, si no cambia la cosa, un duelo entre los dos que puede ser súper interesante, ¿no? Vimos que en las imágenes on board, vimos que al final el grupo de Dan Martin que fue la victoria tampoco era muy grande en la meta, eran 4 o 5, si no recuerdo mal. Y mira un toro. Y bueno, parece que hoy también va a ser un grupo reducido. Ahí teníamos también el sistema, lo digo por si alguien se lo pregunta, el sistema de manera automática reproduce el movimiento del ciclista y evita los obstáculos, ¿no? Porque vamos, quedaría un poco raro que atravesara en este caso al toro que hemos visto. Y aquí sí tenemos cómo pasa este puntito, tanto Cos como Slag. Pero es que fíjate, hablaba yo antes del kilómetro, pues ya lo tienes, ¿no? Entre Carl y Hanenbrook. Y de hecho Viper le ha abierto a Cal un pequeño hueco de más de 100 metros que puede ser decisivo incluso más adelante. Sí, a ver porque todavía falta lo mejor, ¿eh? Es decir, están ya menos de 10 kilómetros para llegar a meta, pero lo cierto es que falta lo realmente duro. Vamos a ver si no hay ningún desfallecimiento, porque no me extrañaría que pasara factura. Ahí estaría muy bien, Kiko, poder elegir la visión. Evidentemente todos nuestros ciclistas no nos han proporcionado la visión on board de sus domicilios. Bueno, domicilio, gimnasio, donde esté cada uno, lógicamente, ¿no? Damos por hecho que es el domicilio porque es lo más cómodo, pero a lo mejor hay alguien que lo ha preparado en algún lugar diferente. Y no podemos ver un poco el sufrimiento constante. Antes íbamos brevemente a uno de nuestros corredores, de nuestros participantes, pero no, ya digo que no es de todos. Y aquí tenemos a Christian, se ha quedado parado, ¿eh? Sí, sí. Perdonad, nos estaban comentando en privado que tenemos a uno de nuestros participantes y que lo podemos ver también tranquilamente. Parece que alguien ha perdido la conexión. Aquí tenemos a Sergio. Yo no sé dónde está aquí con este caso, pero está muy tranquilo, ¿eh? O sea, yo le veo, bueno, como entrenamiento, ¿no? Habitual que puede hacer cada uno en su casa en un día cualquiera, digo yo. Bueno, Sergio, sí, del equipo Caja Seguros Rural RGA. Dime, perdón. Sí, no, te iba a decir que Sergio seguramente... No sé si nos oyes, Sergio. No, parece que se ha quedado que no. Como un... No sé si os oigo un poco tarde, yo creo. Si os respondo tarde, igual es por eso, que a lo mejor con la conexión me va un poquillo de así con retardo, pero bueno, ir diciéndome lo que sea. Nada, Sergio, normalmente, ¿es tu primera experiencia con el rodillo esto en casa o lo has hecho previamente? Me da curiosidad esto para empezar. No, la verdad.
en el confinamiento empezó un poco todo esto y empezamos a hacer carreras, pues casi más. Y al principio era una experiencia rara, pero bueno, te vas acostumbrando. Lo único, no es lo mismo aquí en casa a hacerlo carrera y todo. Una experiencia nueva. Más tranquilito, ¿no? Sin viento, sin grupo, tú vas a tu ritmo. Pero bueno. Perdona, Kiko. Sergio, una curiosidad. ¿En qué momento estás tú porque de la temporada? Te quiero decir, porque claro, la gente que ha corrido Vuelta a España se supone que ahora está en plan de descanso total y demás. Y hay otra gente que ha terminado la temporada anterior, o sea, anteriormente, y va retomando los entrenamientos de cara a la temporada que viene, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estás tú exactamente? Pues estoy yo en el segundo grupo que has nombrado. Yo acabé la temporada el día 12 de octubre en la carrera Paris Tours, que era pues una clásica de 213 kilómetros que iba desde Paris hasta Tours. Y acabé más o menos unos 3 semanas así de descanso y ahora estoy otra vez empezando. Pues sobre todo haciendo un poquito de trabajo de base. Mucho gimnasio, algo de bicicleta de montaña y alguna carrerita así de estas de virtuales. Muy bien. Y de cara a la preparación, Sergio, esto más o menos para la gente que no pueda saberlo o no esté metida en ciclismo, que nos esté viendo, ¿cuántas semanas estamos hablando en este proceso de entrenamiento de cara a volver a la competición? Pues es un proceso bastante largo, ¿eh? O se va como dividiendo en diferentes funciones de la parte de la pretemporada en la que estés. Yo empiezo a lo mejor pues en un mes y medio en el que sobre todo prioro gimnasio y ejercicios un poco para la musculatura y todo, y luego otra vez pues hacer entrenamientos más largos, sobre todo un poco más ya enfocándote a que la temporada está más, y luego ya una vez que se acerca ya el todo pues ya es entrenamientos más intensos y ya pensando sobre todo en las carreras, un poco como esas tres fases más. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te dejamos con el entrenamiento ahí, que te estamos robando el tiempo. Muchísimas gracias por acercarte. Ya hemos dicho, corredor del Caja Rural Seguros RGA. Y nosotros, Kiko, si te parece bien, vamos a volver a la carrera porque se está acercando ya al puerto. Y bueno, están ya en el puerto realmente. Quedan 7 kilómetros más o menos y tenemos vencedor en esta etapa número 1. Pues sí, ya están en la parte dura. Y veremos si Carl es capaz de recuperar esos pues casi 300 y pico metros que lleva perdidos, ¿no? Me parece una distancia bastante importante y vamos a ver si hay reacción por parte de Carl o no. Es que de hecho, en el momento en que Viper se ha puesto primera partida y ha empezado a abrir hueco, cada vez un poquito más, no hablamos de una gran diferencia, 300 metros como tú bien acabas de decir. Ahora, el grupo perseguidor ya prácticamente a 2 kilómetros, esto sí que parece que no va a haber recuperación. Nunca se sabe, porque al fin y al cabo, aunque queden pocos kilómetros, ¿no? Quizá tengamos ese desfallecimiento de alguno, yo lo veo complicado por las dimensiones de la etapa. Pero vamos a ver qué opina Óscar Pereiro, que lo tenemos de nuevo por aquí con nosotros. Óscar, ¿tú pensabas que iba a haber esta diferencia en este tramo de etapa? 2 kilómetros prácticamente sobre 25 y ni siquiera hemos llegado al final. No, evidentemente no. Al revés, pensaba que iba a haber mucha más igualdad. De todas formas, esto no deja de ser algo virtual, es tecnología y puede que haya errores, ¿no? Yo igual vengo aquí a ver cosas que es muy difícil un corredor esté moviendo tanto tiempo, o sea, es imposible que alguien mueva 8 vatios kilo, 7 vatios y medio kilo, estarían ganando el Tour de Francia, o sea que igual a la hora de elegir el peso con referencia a los vatios, pues has dado un peso inferior, porque hay datos que es prácticamente, o sea, ni el mismo Chris Froome ni el propio Roglic en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España podrían estar moviendo por encima de 7 vatios kilo prácticamente 20 kilómetros como estamos viendo ahora aquí, ¿no? Que yo ya hace como un mes en una carrera virtual de estas pues vimos que había rodillos que daban fallos, porque la verdad que es muy sorprendente. Y antes decía Kiko que
Veremos la subida en cuanto a referencia de tiempo con Dan Martin. Estoy seguro que van a hacer menos tiempo porque, ya te digo, están moviendo unos vatios que cualquiera de los dos que van cabeza sería un ganador de Tour de Francia con ventaja sobre Pogacar este año, por ejemplo. Bueno, pues no, una cosa, Óscar, no me quiero ni imaginar si llegas a participar la que nos lías aquí con los vatios del ganador, porque sí, sin participar ya lo pones en duda, imagínate. No. Yo no digo que hayan hecho trampa. Digo que es muy difícil el estar, bueno, por encima de 8 vatios kilos durante 20. Puede haber errores o puede haber lo que sea. Es muy significante la diferencia tan grande que llevan los dos primeros con respecto a los últimos. Evidentemente, si estoy participando, Kiko, yo he hecho abajo la carrera. Ya sabes, eso lo tendría claro. Eso sí que verdad lo que dice Óscar, ¿no? Que al fin y al cabo... Presento aquí a López Cerrón una reclamación, pero al momento, vamos, a la federación. Muy bien, muy bien. No, pero es curioso, no sé a ti qué te parece, Óscar, pero bueno, es una manera diferente de afrontar terrenos que ya has visto de manera real o que has vivido de manera real y ves un poco la diferencia, ¿no? La dificultad es la gestión del esfuerzo y saber cada uno cómo realmente va. Pero por lo demás es bastante interesante. A mí me parece uno de los mejores inventos que pudieron hacer para el ciclista y que nos ha venido de maravilla, sobre todo en esta época que estamos viendo de hacer muchos rodillos, sobre todo marzo y abril. Y este nuevo sistema de poder hacer... Yo tal cual lo estamos viendo ahora mismo, no había tenido nunca la circunstancia de poder verlo, ¿no? De que en tiempo real, las carreteras reales, los árboles, incluso los toros que aparecen por ahí y demás, pero sí que si rutas virtuales, y yo que el rodillo lo tengo un poco, entre comillas, atravesado de tanto rodillo que hice en mi época profesional, las veces que hacía rodillo y que hago rodillo, tiene que ser pues rutas que yo ya tengo marcadas en el computador que llevo en la bicicleta, pues las descargo en el programa que lleva el rodillo y es mucho más bonito, más animado y sobre todo que mentalmente siempre tienes un reto de poder hacer, sabes en qué repecho estás, dónde no estás, ahora hay una curva, aquí viene aquello. No sé, me parece un avance enorme, enorme, enorme con respecto al entrenamiento indoor en nuestras casas. Y si ya puedes encima pues hacer una etapa real de la Vuelta Ciclista a España, pues imagínate. Esto es una buena perspectiva, ¿eh? La de elegir un sitio que vayas a visitar incluso, ¿no? Que ni siquiera has tenido que ir y es como, vale, aquí ya por lo menos sé que en la carrera, evidentemente no igual, pero me va a pasar esto, aquí va a venir este repecho y lo vas a notar, lo vas a sufrir más o menos y un poco ya prepara lo que pasa que es una máquina de sufrir, porque claro, tú en el momento que haces un recorrido en la bici al aire libre, pues tienes... yo siempre digo que el rodillo... es un aparato que psicológicamente te puede fulminar. Porque tú en carretera tienes, cuando vas bajando, paras a los pedales. En el rodillo vas bajando, pero no paras a los pedales, vas rápido. Cuando hay una curva un poco más cerrada en carretera, pues tienes que subir el pedal interior para no caerte. En el rodillo nunca paras de dar pedales, ¿no? Subiendo, bajando, etcétera, etcétera. Entonces vas comparando tiempos y la máquina de sufrir empieza en el momento que un día haces 54 minutos, al día siguiente 53 no sé qué, 52 no sé cuánto, y es como bueno, pero a la vez es una motivación de poder ponerte bien, ¿no? De ver que cada día estás haciendo un tiempo diferente porque en el rodillo no tienes aire, no tienes la resistencia del aire, no tienes la resistencia de muchísimas cosas que en la carretera, sí. Oye, Óscar, una cosa rápida, me ha surgido la duda. Tú que has competido también en el mundo del motor, en el mundo de los coches y demás, de rallies, ¿crees que esto puede llegar a ser una especie de simulador para un ciclista profesional? O sea, ¿podría llegar a ayudarte a tener, bueno, pues reconocimientos previos a las etapas complicadas? Sin duda. De momento estamos como empezando en el tema de los simuladores virtuales en cuanto a ciclismo. Estamos viendo que las imágenes que estáis mostrando aquí en la Vuelta Virtual son la leche. Esto el año pasado no existía prácticamente, o sea, era más todo 3D y demás. En los coches se lleva con los simuladores, tanto en Fórmula 1 como en rallies, pues mínimo 15, 16, 17 años ya trabajando en ello y ahora mismo ya vemos que incluso Fernando Alonso, que no puede por temas de contrato hacer muchos tests antes de subir a Fórmula 1, se va a meter horas y horas al simulador.
en los rallies es todavía más importante, porque los rallies te dan el roadbook el día antes del rally. En teoría, salvo que seas un cafre, no puedes pasar por los tramos más que las dos veces que tienes que hacer los reconocimientos. Entonces es importantísimo el poder con un simulador poder saber por dónde vas a estar. En cuanto al ciclismo, yo ya te digo, Kiko, que en 2005, 2004, 2006, yo preparaba las cronos, sobre todo las largas del Tour, en rodillo, ¿no? Porque sabía más o menos el perfil de la etapa, los metros que íbamos a pasar, cuál iba a ser más o menos el desarrollo que iba a llevar. Pues imagínate si esto todo lo puedes hacer con imágenes, sabiendo en cada momento dónde tienes que bajar un diente, dónde tienes que sufrir, dónde tienes que apretar. Sin duda, van a pasar años porque esto hay que perfeccionarlo, pero ya verás que de cara al futuro pues va a ser muy importante el tema de la simulación y los simuladores para los ciclistas. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado y por dedicarnos este tiempo con nosotros. Esperamos tenerte por aquí más veces, evidentemente, y vamos a ver al final quién gana, sobre todo viendo que llevan los casi 7 kilos, en este caso Cal, los más de 8 que tú decías antes, y bueno, al final ya del puerto incluso, ¿sabes? No, yo me voy a quedar a ver esto porque estos dos están fichados por Machín. Antes de las 6 de la tarde los tiene fichado Machín, ya verás. Bueno, Óscar, un saludo, muchas gracias. Un abrazo. Venga, chao. Pues aquí teníamos, Kiko, a Óscar, que el sistema le gusta y también le sorprende, ¿no? En cierta medida. Lo que pasa es que al final de esta etapa, yo sinceramente venía con la expectativa de tener un grupo y ver quién ganaba, pero es que parece que está muy claro, ¿no? Ya, o sea, ya no solo es el primero y el segundo, que van a quedar tanto Viper como Cal, sino encima entre ellos, ¿no? La primera posición escapada y con cierto margen de mejora, teniendo en cuenta que es un puerto. Sí, bueno, a ver, normalmente en las etapas de montaña siempre hay diferencias, está claro. En un tramo tan corto como este, 25 kilómetros, bueno, pues podríamos esperar un poquito más de igualdad, pero bueno, las cosas son así y hay dos corredores que están bastante por encima de los demás, así que vamos a ver cómo termina. De todas maneras, Carl lleva unos cuantos kilómetros que mantiene bastante bien la distancia. Te quiero decir, bueno, ahora parece que está subiendo, si antes lo digo, antes hace lo contrario, pero estaba manteniendo bastante bien los 300 metros con Blipper, pero ahora ya se ha ido a 400 y pico, con lo cual pues van a andar ahí. Sí, ahí de hecho tenemos un poco que Viper ya va en la parte llevadera de la etapa, ha pasado lo peor. Bueno, llevadera del final, quiero decir, ¿no? Y sin embargo, a Carl se la ha adelantado. El último tramito, los últimos, pues eso, lo que le falta ahora, ¿no? Los últimos 300 y pico vuelven a ser bastante, bastante duros. Pero bueno, ya lo está dando todo para llegar y creo que lo tiene hecho. De hecho, vemos que el que se ha venido bastante abajo ha sido Carl en los últimos metros. Le mantenía bien y está perdiendo todo lo que había ganado en muy poco tiempo. De hecho, fíjate, al final le va a llevar los 650-700 metros. Bueno, falta de ver los últimos, pero ya está. Aquí tenemos a Viper, que va a ganar esta primera etapa de la Vuelta Virtual, Kiko. Lo tiene hecho, se lo lleva finalmente este corredor. Ahí está la animación que nos proporciona también nuestro sistema. Y ahora nos queda ver pues el podio, ¿no? Cal, que debería ser segundo, salvo un desastre absoluto. Y bueno, Hannenbrook, que cuidado con Harrill, ¿eh? Porque no sé si le está reduciendo. Depende de la parte, le está reduciendo, le está aumentando. Están en esos 250 metros, 200 metros. Y aquí lo tenemos, ¿no? Un poco. Hannenbrook y Slag. Que, bueno, se les ve perfectamente en cámara el uno respecto al otro. Están muy cerca el uno del otro, sí. Así que vamos a ver un sprint ahí final para lograr el podium, ¿no? El último, bueno, cajón del podium. Espérate, porque Slack lo ha adelantado. Parece que Hannenbrook está sufriendo en esta parte. Y ahora viene un poco donde hemos visto que a Carl le ha costado. Carl, que está acabando la etapa. No sé si podemos verlo en nuestra imagen. No sé, a lo mejor llegó tarde incluso. Pero fíjate cómo están aquí estos dos mano a mano.
Y Kiko, esto debería ser el tercer escalón del podio, porque Harris decía yo hace un rato, pero también se ha desmarcado por abajo, se ha quedado un poco descolgado. Sí. No, estamos viendo que en la parte final hay bastantes hundimientos, como era de esperar también, porque es la parte más compleja y si no has gestionado bien el esfuerzo, pues te puede pasar factura. Pero bueno, la lucha por el podium puede ser muy chula. No, voy a pedir a realización que nos repitan a quién teníamos por aquí de invitado. ¿Me estoy equivocando? Ah, tenemos a Diego Rubio. Diego, que ayer en nuestras pequeñas pruebas no podía conectar finalmente. Diego, ¿cómo lo estás viendo? Lo primero, buenas tardes, como siempre. ¿Qué tal lo estás viendo esta etapa virtual desde casa? Perdona, Diego, que te interrumpa. No nos está llegando tu audio. No sabemos si es... a lo mejor está silenciado en la propia página. Ya sabemos que esto es un poco... A mí me ha pasado antes, he tenido que reconectar. Lo digo por si te sirve de ayuda. Y bueno, Kiko, a ver si recuperamos a Diego. No, no te escuchamos, Diego. Sí, pues nada, a ver si recuperamos a Diego. Sigue el mano a mano ahí por el tercer puesto, ¿eh? Sí, sí, de hecho van metro a metro. Está a veces es Hanenbrough. Bueno, esto Kiko sí que estaría bien. O estaría mejor, lógicamente, teniendo en cuenta que es virtual, si los tuviéramos a todos en el mismo sitio, pudiéramos reproducir sus caras y demás, ¿no? Que esto, evidentemente, debería ser la evolución de las etapas virtuales en la vuelta o en cualquier competición ya a bastante tiempo de aquí en el futuro. Pero bueno. Sí, pero bueno, ya es un mano paso mano. Importante el poder ver todo esto, y es curioso como gente que está en lados opuestos del planeta, pues pueden estar ahí luchando metro a metro en un puerto en Soria, ¿no? Entonces... Es verdad, vamos a hacer otra prueba con Diego, me parece, y... No, no lo tenemos. Bueno, pobre Diego, le podemos leer los labios, no le escuchamos y a partir de ahí podemos ir más adelante. Pero bueno, no sé, Diego, lo sentimos evidentemente por nuestra parte. Muchas gracias por estar por aquí y nada, a ver si te podemos tener, no sé, si está previsto. A lo mejor aquí yo me desmarco mucho, pero quizá en la etapa de mañana a ver si podemos cuadrar estos minutitos contigo. Pero muchas gracias, de verdad. Hasta luego, Diego. Ah, qué pena, Kiko. Esto sí que... Esta técnica, ya digo yo que nos lleva pasando años en esta parte de la competición online, y es que al final los sistemas son los que son. Eso sí que es verdad, que mejorará la técnica, pero los problemillas hay que ver cómo se arreglan en el futuro. Sí, pues, eso no digo pues que sea mucho, digo en general. Una pena, porque Diego seguro que nos hubiera aportado un punto de vista bastante interesante. Es un corredor muy luchador y siempre metido en escapadas, en un todoterreno con mucha fuerza, y creo que este tipo de recorridos de 40, 50 minutos, una hora... muy de su perfil, ¿no? Muy bien. Sí, es exactamente su perfil. Pero bueno, a ver si podemos contar con sus opiniones en cualquiera de las otras etapas. Bueno, Kiko, yo ya no sé si llevarme las manos a la cabeza, desesperarme, porque teníamos a Slack, que había adelantado a Hanenbrough, y ahora de repente le han dado a él esa pequeña crisis en esta parte del puerto, le ha abierto un hueco de 50 metros y parece que se va a quedar aquí en el tercer puesto para el ciclista, bueno, que ahora mismo va tercero. Sí, bueno, vamos a ver, todavía faltan unos metros, lo mismo que ha sucedido antes a la inversa, pues puede volver a ocurrir, pero vamos a ver si ha sido un desfallecimiento total ya de Slack o por lo contrario, todavía tiene una bala en la recámara para el sprint final, ¿no? Sí, ojalá sea eso, ¿eh? A ver si llega un poco a la parte más en llano que decías tú de esos pequeños metros y ahí intenta recuperar, pero... Es que se está viendo mucho hueco. Aquí sí que están sufriendo en casa, ¿eh? Han ido en la parte en llano, en plan de... Yo creo que un poco la perspectiva de varios de nuestros ciclistas ha sido... Bueno, aquí estamos bien, muy sobrado, muy fácil. Luego ha llegado el puerto y ha sido como... Ostras, el rodillo este aprieta. Y a partir de aquí no tenemos fuerza en las piernas. Tristemente para ellos, claro.
Sí, es curioso cómo parece que hay bastante más diferencia entre los primeros, pero luego hay un grupo, bueno, la serpiente multicolor ahí atrás sigue Sí. bien formada, ¿no? Y bueno, es normal, ¿no? En una participación de 300 y pico, pues en algún momento tiene que haber una agrupación o un pelotón virtual, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, es que al final eso, por mucho que no se vea el pelotón en físico y cómo van haciendo rueda o relevos de cara, sobre todo a recuperar perseguidores y, perdón, escapados, si lo ha sabido, pero sí que al fin y al cabo, por una cuestión de tiempos, debería haber un grupito en algún sitio, ¿sabes? Más o menos concurrente, pero entre 300 corredores es muy difícil que no lo hubiese. Y aquí Hanenbrück, que siga lo suyo, ya va a superar los No, ahora ya 7 minutos está. respecto a esa victoria de etapa. Nada, está tercero. Bueno. Es la que Sí, al final ya está. Ya sea. está en meta. Ahora sale al descampado del parking y ya está en meta. Con lo Qué cual, pena. pues Qué pena, el Kiko. alemán en el cajón. Tuvimos a Slag que apretó en esa parte inicial de la subida, le recuperó, se puso por delante, pero se le ha hecho muy largo al final este final de etapa. Aquí tenemos a Slag. Que bueno, decíamos los 7 minutos de diferencia respecto a la victoria de etapa que se ha llevado Viper. Y mira, aquí lo tenemos, va a llegar a este parking que acabas de hacer referencia tú. El corredor, juraría que Checo, también acaba en este caso cuarta posición, se queda fuera del podio. Eso sí que te da. Prefieres quedar, yo creo, sexto respecto al quinto o al cuarto, lógicamente que cuarto, porque al final dices, joder, el podio se me ha escapado por una posición. Qué pena. Sí, a ver, depende de la manera que lo consigas, ¿no? Es decir, Eso también es cierto. si quedas muy, muy, muy cerca del tercero, pues se te queda un poco cara de tonto diciendo, hombre, por un poquito más y tal, o dónde hubiera podido sacar ese segundo o esos metros de más, pero si quedas cuarto y el quinto queda a 3 minutos tuyo por detrás, pues no te tienes que reprochar nada, ¿no? Es decir, oye, Claro. pues he sido cuarto mejor que sexto. Pero bueno, sí es verdad que es la medalla de chocolate, ¿no? Pobrecito, el de que esté en casa. Bueno, pues ya van llegando más corredores a esta parte final de la etapa. Yo creo que ahora ya sí que hemos perdido un poco lo que es la parte de la competición. Sí que lógicamente ya ha llegado a su cenit, pero bueno, pues se ha transcurrido con normalidad. No hemos visto prácticamente, juraría, ¿no? Ningún problema de conexión, si acaso algún corredor puntual, pero muy bueno este sistema que nos proporciona Robbie de cara a esta vuelta virtual. Y sin más, primera etapa en la Laguna Negra con éxito, diría yo. Sí, la verdad es que sí. Lo que no sé es una curiosidad, una pregunta que me hago, si en estas carreras virtuales existe el fuera de control, es decir, si hay un tiempo límite para poder terminar la etapa, Sí, o eso no, para. no lo sé. Claro, al final. Bueno, pues es una buena pregunta. No sé si alguien nos lo puede confirmar ahora mismo por línea interna. Yo me imagino que no lo habrá, Porque pero eso es una suposición mía, claro. nosotros, como sabes, Quentin, en cada etapa, dependiendo del perfil de la etapa, tenemos un porcentaje de tiempo que se aplica, para que te hagas una idea. Si una etapa dura 5 horas, no sé No si lo hay, nos han nos dicho que confirman sí. ahora. Que no, no, no lo hay, no lo hay. Ah, que no lo hay, no lo hay. Nosotros, por ejemplo, en la Vuelta Real, en cada etapa hay un fuera de control. Dependiendo del perfil que tenga la etapa, si es considerada de montaña, media montaña, llana y demás, el porcentaje va subiendo en función de la dureza de la etapa. Y cada uno, bueno, pues intenta gestionar su esfuerzo para entrar dentro del control. Aquí, pues ya nos han dicho que no, que cada uno lo hace a su ritmo y que lo puede hacer. Pero bueno, entiendo que tampoco tiene mucho sentido que haya gente que esté hasta las 10 de la noche pedaleando. No lo Sí, sé. tenemos No lo al sé. tenemos al pobre casquillo rojo último y ese sigue en llano prácticamente. Cuando llega a la parte del puerto se le Yo va. creo que Castillo Rojo se ha parado en Vinuesa a tomarse una cerveza antes de empezar la subida. No lo sé. O simplemente que se ha bajado de la bici y ha dejado que. Pu puede ser eso, ¿eh? Que en vez de dejar el sistema ha dicho, es que además juraría que no se mueve nada.
No lo sé. Habría que investigarlo. Pues mira, ahí está el tema del punto de control. Es que, claro, yo creo que para ellos es como lo intento y cuando veo que no gano, mucha gente dirá, pues lo dejo aquí, ¿sabes? Ya que no... Porque al fin y al cabo los ciclistas tienen que seguir la vuelta, pero en una etapa virtual puntual, no sé, esto es una duda que... Es una buena pregunta. Sí. ¿No? Yo seguramente me bajaría, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, bueno, depende de cómo te lo tomes, ¿no? Es decir, bueno, pues mi entrenamiento de hoy consiste en hacer esta etapa, pues me da igual quedar el 100 que el 120, pues lo hago y cuando termine, he terminado. Pero aquel que vaya con intención de intentar ganar o estar entre los mejores y vea que no es su día, pues quizás se puede plantear el bajarse a mitad, ¿no? No lo sé. Sí, el mundo virtual es mi gran desconocido de momento. No puedo opinar demasiado en ese sentido. No, esto al final yo creo que es más, como tú bien has dicho, el cómo se lo tome cada uno, ¿no? Y ya te digo, yo, conociéndome a mí mismo, yo seguramente hubiera dicho, hasta aquí, ya hemos hecho ejercicio y encima no quiero hacer el ridículo tampoco. Lo que decía antes Oscar, ¿no? Desde el punto de vista de no sé, ¿cuáles han sido sus palabras exactas? No me acuerdo, o sea... no hacer el ridículo, no sé si es lo que decía, ¿no? Incluso también, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, que no le gusta que le den en los morros. Ah, esa era la que buscaba. Exactamente. Bueno. Pues nosotros que vamos a ir ya directamente con esa fase del podium en esta vuelta virtual número 1. Y bueno, como lo hemos dicho, ¿no? Dwayne Viper primero. No sé cómo decir este nombre, no sé si es Juban, pero bueno, en todo caso, el señor Cal, que ha quedado segundo, y luego hemos tenido a Simon Hannenbrook, que lo ha tenido difícil con Jiří Šlach en un momento dado, pero finalmente Kiko le ha abierto hueco y ha ganado la tercera posición con un margen solvente en ese escalón. Pues sí, la verdad es que el señor Viper ha sido muy superior. Y a partir de ahí hemos visto un desfallecimiento en los últimos metros, cosa que te acerca mucho a la realidad, ¿no? El ver desfallecimientos de ese tipo virtualmente, dices, bueno, mucha máquina, pero detrás hay un ser humano que lo pasa mal igual, ¿no? Y el tercer puesto pues ha sido quizá la lucha más interesante para el tercer y cuarto puesto y nada, al final se ha decantado a favor del alemán. Bueno, una etapa muy internacional por lo que vemos en la clasificación. Sí, por lo menos ya tenemos un poco nuestros favoritos, ¿no? De cara a la etapa de mañana, que es un poco nuestro próximo paso. Para la gente que nos situéis, tendremos un total de 4 etapas virtuales. La primera ha sido en este sábado día 14, mañana domingo 15 la segunda parada de esta vuelta, y la semana que viene, el fin de semana, tanto el tercer como el cuarto día, sábado y domingo, donde tendremos un ganador, ¿no? Más de 300 participantes hoy. Entiendo yo que, al igual que hablábamos un poco de ese punto de control que decías tú, que mañana se puede apuntar la gente que quiera, como ha sido hoy, que no es tan la necesidad de tener que haber participado en la etapa 1 para estar en la 2, así que lo mismo tenemos otro candidato, pero yo he visto a Viper, bueno, a Viper y a Cal, que a lo mejor depende un poco del recorrido también que tengamos, muy, muy sobrados, ¿eh? En este día 1, sin duda. Uh-huh. Bueno, nos confirman que lo que decía Oscar, que no, que sí que no ha habido fallo por parte del rodillo y que son dos cracks. Bueno, oye, a ver si siguen así. Bueno, pues oye. No, y hay gente por ahí muy fuerte. Sí, bueno, sin duda, vaya. Pues Kiko, yo creo que etapa número 1 esta de la Laguna Negra pasando por ese puerto. Y no sé, ¿qué tal te has sentido tú? Porque al final yo creo que eso es algo en lo que tenías algo de duda, ¿no? De ver cómo te ibas a encontrar aquí, pero yo creo que ha sido agradable, ¿no? Por lo menos. Sí, no sé, no lo sé, eso tú eres el experto. No, hombre, no. ¿Cómo te has sentido? Eso es importante. No, a ver, sentido muy bien. Contigo es muy fácil porque yo te he visto las cosas muy fáciles a la gente, pero bueno, creo que es lo que comentábamos ayer durante la prueba, es interesante en cuanto a que
Tú conoces mucho mejor el mundo virtual y el mundo de los juegos virtuales, de las competiciones virtuales y demás, y yo intento aportar mi granito de arena en cuanto a la técnica deportiva, ¿no? Del real del ciclismo. Si a eso le añadimos pizcas de participación como la de Óscar Pereiro hoy o la de Sergio, bueno, pues creo que al final se consigue un equilibrio bastante interesante. Y creo que esto tiene mucho recorrido, la verdad. Yo estoy de acuerdo. De hecho, créeme que me has enseñado mucho estos 2 días, ¿eh? Aunque parezca que no. Pues yo de ciclismo sí que he visto etapas, lógicamente, pero no soy un experto ni mucho menos en la materia. Y me has allanado mucho el camino, nunca mejor dicho, hemos superado el puerto. Kiko, no sé si tienes algún mensaje para nuestros espectadores. O por tu parte ya nada que añadir. Nada, que sobre todo el que nos haya seguido hoy como espectador, simplemente espectador, como voyeur, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se anime, porque sé que hay mucha gente que practica ciclismo, que tiene rodillo inteligente en casa y que quizá le cuesta un poco dar el paso para animarse a participar. Y creo que esto, bueno, es el futuro y que además en la situación actual puede ser un accesorio súper importante a la hora de mantenerte bien físicamente. Entonces, creo que eso, sobre todo animar a la gente, las 3 etapas que quedan son preciosas, son finales también muy duros y bueno, de las que marcaron días claves en la vuelta y creo que es muy importante que la gente participe. Pues Kiko, nosotros lo vamos a dejar por aquí por hoy, salvo que tengamos algún mensaje que lanzar, que producción nos lo dirá ahora, pero vamos, resumen muy rápido, Viper el ganador, Cal segundo, hemos tenido a Hanenbrug tercero y nosotros mañana tendremos nuestra segunda etapa. Esto ha sido la vuelta virtual, soy Quentin, me ha acompañado el gran señor Kiko, lo vamos a llamar así a partir de hoy, y mañana volveremos con esa etapa número 2. Mismo ahora, aquí, en estos mismos canales que hemos podido ver esta etapa 1, nos vemos. Pasad buena tarde. Hasta luego. Un saludo. Chao.